En el video de hoy, el último en salir del círculo gana. Pero esto no será tan fácil. He reunido a 30 suscriptores para que se enfrenten a las pruebas más épicas de Free Fire. En la primera ronda jugarán un escondite y yo tendré únicamente 3 minutos para poder encontrar a la mayor cantidad de jugadores y eliminarlos. Los que logren sobrevivir al escondite avanzarán a la siguiente ronda. En la segunda ronda jugarán un Simón Dice y los sobrevivientes podrán avanzar una vez más. El siguiente reto será en todo el mapa, y es que van a tener que recolectar la mayor cantidad de monedas en tan solo 5 minutos. Los 10 que más junten monedas avanzarán a una siguiente ronda. En la ronda 4 serán encerrados en un círculo de minas y yo los voy a tratar de eliminar con granadas. Para este punto solo sobrevivirán los más fuertes. Ya en la ronda final, los que hayan logrado llegar hasta este punto harán un PvP entre ellos, para así poder conocer al ganador de este reto. Recuerden bien, cracks, 30 jugadores, solo un ganador. Únete a la batalla y sé una leyenda. Ok, cracks, ya nos encontramos en la primera ronda y por este lado están los participantes. Así que, cracks, yo me voy a alejar un poco y en cuanto les dé la señal se pueden esconder. Así que, cracks, pueden esconderse a partir de ahora. Vale, les voy a dar 10 segundos para que se escondan, cracks. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, cracks, a partir de ahora comienzan los 3 minutos y voy a encontrar a la mayor cantidad de jugadores. Hay que ir a la velocidad de la luz, ¿ok? Recuerden que esta primera ronda, vale, ya encontramos al primero. No, mi crick, qué mala suerte tuviste, mi bro. Traemos a, aquí está, por aquí está este crack, ¿ven? Uy, qué buena, qué buen participante fuiste. Y... vale, Kevin, eliminado. Ok, aún tengo tiempo, mis cracks. Me quedan 2 minutos y medio. Vale, ya encontramos a otro. Ya encontramos a otro crack por esta parte de atrás. No, mi chavalín, son dos. Ok, eliminamos al primero. Bien, pollo. Y eliminamos al segundo. Bien hecho, cracks, bien hecho. Vale, vale, aún quedan 28. Bueno, 27 sin Santino. ¡No, Santino! A ver, aquí adentro hay alguien, ¿no? Vale, bien hecho, ok. Los estoy encontrando muy rápido, cracks. Ojito, lo estoy encontrando, pero a la velocidad de la luz. Por aquí escucho gente, por aquí escucho gente. A ver, bueno, si había alguien por aquí, lo voy a dejar vivo porque me voy a meter a la casa. Necesito encontrar a alguien en la casa. Aún quedan 26, así que se me hace que van a sobrevivir bastantes. A ver, ¿aquí hay alguien? No, no hay nadie por aquí. Ok, queda 1 minuto 40, ¿eh? Tienen que sobrevivir 1 minuto 40, mis cracks. A ver, en esta parte de arriba hay alguien. Ala, ala, ala. Por cierto, todos están vestidos de prisioneros, cracks. Ala, casi se me olvida este crack. ¡Hola! Buena, mi crick. Vale, todos están vestidos de prisioneros porque están en un reto. Tienen que sobrevivir. Vale, cracks, aún les queda 1 minuto 24 por sobrevivir, así que escóndanse bien. A ver, por aquí hay alguien. Me parece que había alguien, ¿no? ¡Hola! ¿Qué pasa, crack? ¿Pero a dónde te quieres ir, chavalín? Buena, Fabis. Vale, por aquí. Ah, estoy viendo a alguien más. ¡Un minuto, crack! ¡Les queda 1 minuto! ¡No, mi crack! ¿Pero por qué te escondiste la piedra? Te hubieras escondido más céntrico, bro. Yo qué sé. ¡Buena! Ok, ok. Aquí hay dos. ¡Hola! Vale, aún quedan 22. ¡Ah, este tramposín se puso al Dimitri! Vale, nos lo llevamos. Ok, cracks, 38 segundos. 38 segundos para que sobrevivan. A ver, voy a buscar arriba de la casa, cracks. 30 segundos, si me da tiempo de subir arriba de la casa. Ok, 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 ok. A ver, taca, 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 taca. Ok. Subimos, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo me queda? Me quedan 20 segundos. Vale, aún tengo tiempo. Alguien se escondió arriba de la casa, estoy seguro. Estoy seguro que alguien se escondió arriba de la casa. Hola, ¿hay alguien por aquí? ¿Hay alguien por aquí? No veo a nadie. Ay, en la parte de abajo, no revisé. A ver, dije, voy. ¡No! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡No, chicos! Se me acabó el tiempo. Bueno, vengan todos los sobrevivientes conmigo. Vénganse todos los que sobrevivieron. Estoy aquí. Por aquí estoy disparando.
Vengan todos, vengan todos. Ok, cracks, en esta primera ronda han sobrevivido 21 personas, así que vamos a la siguiente. Ok, cracks, vamos a comenzar con la segunda ronda y ahora es un Simón Dice. Recuerden que deben de seguir las indicaciones de Alex Dice y no las de Simón. Así que comencemos. Alex Dice que se agachen. Ok, tenemos al primer eliminado. Racha de asesinatos. Vale, Simón dice que se levanten. Ok. Racha de asesinatos. Racha de asesinatos. Racha de asesinatos. Vale, eliminados. Vale. Alex dice que hagan un emote. Ok. Alex dice que salten. Alex dice que den un puño hacia arriba. Simón dice que se agachen. Racha de asesinatos. Racha de asesinatos. Ok, Alex dice que se agachen. Simón dice que se levanten. Racha de asesinatos. Alex dice que se levanten, salten y se tiren al piso pecho tierra. Se convirtió en Wukong. Ok, Simón dice que se levanten. Alex dice que salten y se agachen. Agachado, agachado. ¿Qué haces tú, mi Crick? Ok. Alex dice que ustedes acaban de avanzar a la siguiente ronda. Ok, cracks, comienza la tercera ronda y a partir de ahora tienen 5 minutos para ir a conseguir la mayor cantidad de monedas. Yo me voy a lanzar para el techo de Factory ya que no tengo nada que hacer durante 5 minutos. Así que, bueno, yo también voy a juntar unas cuantas moneditas para ver en dónde va a cerrar la zona. Por favor, no compren visor para que yo lo compre y veamos en dónde nos vamos a reunir. Y así poder saber quién serán las 10 personas con más monedas. En esta ronda únicamente serán eliminados 4, así que tienen muchas posibilidades de avanzar de ronda, no se preocupen. Yo estoy aquí tranquilo. Aún tienen 4 minutos, así que ustedes tranquilos, vayan a conseguir monedas y ahorita los veo. De momento yo tengo 400 monedas, así que voy a ver si me alcanza ya para el visor. A ver, hay que comprarlo. Y miren, los voy a ver, yo creo que en Peak nuevamente, ya que la zona va a cerrar ahí. Así que cracks, los veo en Peak. Aún tienen 2 minutos y 48 segundos. Ok, cracks, les quedan 45 segundos, así que ya es momento que comiencen a venir a la casa de Pig. Vengan, cracks, yo estoy disparando para que me escuchen y ya es momento de que comiencen a venir conmigo, cracks. Ya les quedan 30 segundos. Miren, ya llegó el primero, así que, crack, mira, ven, fórmate aquí atrás de mí. Perfecto, así como están. Vale. Hasta que sea su turno van a avanzar y avanzan aquí a donde estoy yo, ¿vale? Ok, cracks, aquí están todos los sobrevivientes y vamos a comenzar con la tercera ronda. Hasta que no sea su turno avanzan hacia acá, ¿vale? Así que, vale, que pase el primero. Ven tú, mi Crick, ven. Tira todas tus monedas, no te quedes con nada, tíralas todas. Ok, y el primer participante juntó únicamente 3200 monedas. Perfecto, 3200 monedas, ven aquí. Quédate parado aquí en donde estoy yo. El siguiente, que avance el siguiente. Ok, crack, tira todas tus monedas, no te guardes nada. 2400, vale, toma tu moneda. Ven conmigo, colócate aquí, crack. Ay, perdón, aquí. No se muevan, donde los estoy dejando no se muevan. No, aquí. Vale, el siguiente, que venga para acá el siguiente. Ok, crack, tírame tus monedas. Y este crack juntó 3700, así que perfecto, de momento vas ganando tú. Así que colócate aquí conmigo, crack. Ahí, no te muevas, no, aquí. No te muevas, sí, ahí. Vale, el siguiente, que avance el siguiente. 4500, vale, vas en primer lugar. Toma tus monedas y colócate atrás de este crack. Ok, crack, ahora es tu turno, ven conmigo. Vale, crack, tira todas tus monedas. 4700, primer empate, vale. Colócate aquí con esta chica, crack. Atrás de esa chica, ustedes van en empate, perfecto. El que sigue, vamos, a ver tú, mi Crick.
5800. ¡Hala! Primer lugar de momento, ¿ven? Un poquito para atrás, mi creep. Ahí, ahí, atrás. El que sigue, 4900. Vale, perfecto. Toma tus monedas y colócate. Tú, mi creep, hazte para atrás y colócate ahí. Atrás de esa chica. Atrás de esa chica, crack. Ok, el que sigue, el que sigue. A ver. Este crack juntó 3100 monedas. Vale, vale, vale. Toma tus monedas, colócate atrás del bochito. Ok, el que sigue. Este crack vino en auto. Vale, tírame tus monedas, crack. 4500, 4600. Vale, nada mal. Ven, quédate aquí, mi crick. El siguiente 4400. Vale, vale, vale. Ven a la fila, ven a la fila. Vale, el que sigue. 4700, otro empate. Vale, toma tus monedas y ve a la fila, crack. El que sigue, el que sigue. Ok. 2700, vale. Toma tus monedas y colócate en la fila, mi crack. Ok, y el último en participar eres tú, mi crack. Así que, a ver, dame tus monedas. 3800, nada mal, ve a la fila. Así que, cracks, vamos a revisar quiénes fueron los que obtuvieron menos monedas. Ok, cracks, después de revisar nuevamente el conteo de monedas, estos han sido los resultados. Vamos a comenzar ahora sí con la eliminación de los que juntaron la menor cantidad de monedas. Y la que juntó menos era una chica que juntó únicamente 2700 monedas. Que bueno, se fue la partida porque creo que se le acabó la pila del celular. El siguiente que juntó únicamente 3100 fue este crack de puños amarillos, que se va a eliminar solo, así que yo te ayudo, mi crick. El siguiente eliminado es este crack de los lentes, que únicamente juntó 3200 monedas. Muy poquitas, mi crick. Y por último, el último eliminado es este crack, que es este Tatsuya. Que bueno, se quiso camuflajear poniéndose el gorrito, pero yo sé que eres tú, mi bro. Así que, ¡adiós, crack! Cracks, aquí hubo un error, me confundí de jugador y desafortunadamente eliminé al jugador que más monedas había conseguido. Así que, crack, si estás viendo esto, en verdad que lo siento mucho. Hasta ahorita que estoy editando el video y revisando los resultados me di cuenta, así que un F en el chat por ese crack. Y vale, ya tenemos a los 10 semifinalistas, así que vamos a la siguiente ronda. Ok, cracks, ustedes son los 10 semifinalistas, así que les voy a pedir que se junten alrededor de mí. Péguense a mí, cracks, péguense a mí, ok, y no se muevan. Es muy importante que no se muevan porque pueden resultar explosivamente eliminados. Así que no se muevan, ahí quédense, de ahí ya no se muevan, chavales, de ahí no se muevan. Ok, ya no se muevan, cracks, así que vale, vamos a comenzar y los voy a empezar a encerrar en minas. Vale, mis cracks, ok, ya han quedado encerrados en minas, ¿sí? Vale, ok, a partir de ahora voy a tener de aquí a que cierre la zona o 3 minutos lo que pase primero para intentar eliminarlos. Así que a ver, vamos a empezar con una granadita ahí. Su único objetivo es sobrevivir, cracks, ¿eh? Su único objetivo de ustedes es sobrevivir. Y el mío es eliminar a unos cuantos. A ver, vamos a poner unas granaditas por ahí, un poquito más cerquitas. Ok, vale, ya empezamos. Vale, a ver, ahí les regalo algo. Vale, vale. ¡Hala! ¡Uy, uy, uy! Nada más no se me vayan a eliminar todos, porque después, ¿qué hago, cracks? Deben de sobrevivir al menos dos. Vale, a ver, ¿qué les parece si les empiezo a bajar un poco de vida con la curativa? ¡Hala! Se cubrieron bien, ¿eh? Se cubrieron bien, mis cracks. Ok, a ver, pero no se pueden cubrir de esto, ¿no? Ok, ok. No, 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 no se vayan las glues, no se vayan las glues. No, 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 las glues no, las glues no. No hagan trampa, no hagan trampa, no sean trampositos. Ok, aún hay bastante vida y aún quedan un minuto. Vale, ya se eliminaron. Uy, ya se eliminó uno, ya se eliminó uno. Vale, perfecto, no pasa nada. A ver, ¿qué pasará si de repente hago esto? A ver, unas cuantas minitas por ahí. Ahí se van a ir unos cuantos. Ahí se van a ir unos cuantos. No puede ser. A ver, ¿y si empiezo a dispararles con la curativa? Arma normal, arma normal. No estoy viendo a quién le disparo, estoy disparando al aire. No es nada personal. Vale, ok.
A ver. Ala, ala. Ok. Ah, sí. No creo que aguanten esto de Crono, ¿eh? ¡Ah, Crono sí los protege de las granadas! ¡Ojo! Uy, casi me como yo una mina, cracks. A ver, ahí eliminamos unos cuantos más. Ok, 7, quedan 4. Ok, quedan 4. Vale, los 4 que quedan, mucho cuidado. Salgan de las minas, vengan conmigo. Salgan de las minas, vénganse, vénganse, vénganse. Vale, chavalines, eliminamos a 5, a 6. What? Vénganse los 4 que quedan. Cuidado, no vayan a morir por zona. Ok, cracks, me confundí un poco y dije que habían sobrevivido 4, pero es que también contaba yo, básicamente. Así que vale, aquí estamos con los 3 finalistas. Por aquí tenemos este crack de la barba del viejo. Por aquí tenemos este crack con unos lentes bien veteranos. Y por aquí tenemos a este botcito. Vale, ustedes van a tener un minuto para ir a lootear a partir de ahora, cracks. Vayan a lootear y vuelven a sus lugares. Ok, cracks, el minuto ha empezado, así que vale, tienen que volver rápido. Literalmente solamente es para que vayan, consigan un poco de equipamiento y vuelvan, cracks. Vuelvan porque ya ustedes son los finalistas y de ustedes solamente va a ganar uno, cracks. Ya saben, tienen que conseguir armas y de todo porque va a comenzar un PvP. Así que, vale, cracks, les quedan 37 segundos. Así que, corre, cracks. Ya no tarden mucho, que tampoco es como que tengan 10.000 minutos. Vale, 30 segundos, 30 segundos, únicamente 30 segundos, cracks. A ver, yo me voy a llevar me voy a quedar con la SKS. Ok, cracks, 20 segundos para que ya vuelvan a sus lugares. Cuando empiece el conteo de 10, tienen que volver a sus lugares, mis cracks. Así que, vale. Ok, voy a empezar a contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Miren, ha sonado el temporizador, así que, vale, ya vuelvan todos. Ok, cracks, para que esto sea un PvP legal, los voy a encerrar. Bueno, no los voy a encerrar, solamente voy a dibujar un pequeño cuadrilátero para que nadie campee haciendo el truco del almendruco y los deje a los demás peleando. No, 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 que todo sea legal. Digamos que el PvP es dentro de este cuadrilátero. Así que, vale, espérenme tantito, acomódense, tomen sus lugares. Ok, cracks, cuando escuchen el disparo, comienza la batalla. Recuerden que no pueden salir del cuadrilátero porque el que salga le empiezo a bajar vida yo. Así que, todo dentro del cuadrilátero. Pueden usar paredes, pueden usar lo que quieran. Así que, cracks, ¡ahora! Vale, que comience la batalla. Vale, se empezaron a cubrir con paredes. Ok, esta es la batalla final. Un crack hace el truco de las minas, loco. Vale, perfecto. Uy, le llegaron por atrás. Vale, le llega por atrás. Se cubre perfectamente. Ok, se cubre perfectamente. Vale, uy, 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 uy. Ok, siguen los tres vivos. Vale, un crack ya se eliminó. Quedan dos, únicamente quedan dos. Vale, vale, desde aquí los vemos perfectamente. Ese crack se está curando con ¿cómo se llama? Con fogatita. Ah, les iba a poner una granada. Ok, continuemos, vale, vale. Quedan dos, ala. Uy, ese crack se comió minas. ¿Quién ganará? ¿El crack de botcito o el crack calvo? Uy, le llegaron por atrás ese crack y creo que ni se lo esperaba. Y se eliminó solo. Y vale, ya tenemos a un ganador. ¿Qué es? No, ¿quién era? El botcito. Botcito, ¿cuál era tu nombre, mi crack? Panda, soy panda, yo gané. Ok. No, es que puse. Vale, vale. Y el nombre del botcito era Soy Panda. Así que, cracks, el ganador es Soy Panda. Y pues, GG crack. Pues bueno, gente, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no se olviden de dejar su like y suscribirse si es primera vez que ven uno de mis videos. Comenten qué les ha parecido este video. Y cracks, denme ideas de futuros minijuegos para integrarlos todos en un video como este. Así que nada, gente, yo soy Alex Go y nos vemos en un próximo video. Adiós. Ey, por cierto, ¿qué opinan de mi nueva skin, eh? I'm on the back.